Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Lamentable y triste realmente fue el naufragio en el cual han perdido la vida 3 personas cuyos cuerpos ya fueron encontrados por parte del grupo de guardacostas del Pacífico. Hoy estuvimos en la casa de la madre de la joven de 21 años de edad quien falleció en este incidente. Ya nos contó que su hija estaba radicada actualmente en la ciudad de Cali, pero llegó a Buenaventura luego de pasar unas vacaciones para posteriormente dirigirse al departamento de Chocó para conocer de cerca a algunos familiares. La consternación, lógicamente, fue total al conocerse el caso del fallecimiento de esta joven, que a pesar de que estaba afectada con el síndrome de Down, era constantemente alegre, muy feliz y además con un amplio sentido de superación. La madre, lógicamente, espera que Dios la tenga su santa gloria para poder acabar rápidamente con esta pérdida de tan importante ser querido. La sonrisa, alegría y las ganas de salir adelante, aunque padeciera del síndrome del Down, son las cualidades que la madre de Olga Caicedo García siempre tendrá presente. Olga Caicedo fue la segunda víctima del naufragio de la embarcación La Niña Disney. El primero en ser hallado fue el niño Víctor Murillo. Con tristeza dijo que su única hija se había ido de vacaciones de fin de año donde sus familiares en el Chocó, pero el destino no quiso que regresara a su lado sana y salva. Hija, desde pequeña, una relación muy bonita. Ella no aparentaba su Down, su síndrome. Muy inteligente, muy activa, muy alegre. Yo pienso que la gran mayoría que nos conoció tanto en Buenaventura como en Cali, eso se lo debo a Olga Lucía, porque muy se hacía querer con mucha facilidad. Agregó que su hija se había convertido en lo más importante para su vida, pues era su apoyo y ganas de vivir. Me quedé sola porque era lo único que yo tenía, mi única hija. A ella le entregué todo. Ella, Olguita, fue el motor que me hizo ser una persona responsable, una mamá responsable. Olguita era mi fuerza. Por ella lo di todo, por mi hija. Olga Caicedo García contaba 21 años de edad, era natural de Buenaventura, pero se había radicado en la ciudad de Cali, a donde fue trasladado su cuerpo para darle cristiana sepultura. La Capitanía de Puerto anunció que en las últimas horas, cerca a Pirisá, fue hallado el cuerpo del menor de 4 años, Johnny Flores, elevando a 3 el número de muertos en el incidente marítimo.